Les habla el ingeniero Ronald Gabriel Soto desde la ciudad de Chichigalpa del país Nicaragua. En esta ocasión vamos a dar solución a un problema de la materia de concreto reforzado 2. En este caso leemos el encabezado. Usando el código ACI determinaremos el espesor mínimo requerido para los tableros 1 y 3 del piso formado por la placa plana mostrada en la figura. Conocemos que no se usarán vigas de borde en todos los bordes exteriores del piso. Resistencia a la compresión del concreto será de 4 KSI y la resistencia a la fluencia del acero de 60 KSI. Podemos ver que nos dice, ¿verdad? Nos pide analizar el tablero 1 y el tablero 3, donde el tablero 1 podemos ver por inspección que es un tablero exterior, ¿verdad? Y el 3 es un tablero interior. Nos dicen también que no tenemos vigas de borde, ¿verdad? En el borde de la placa. O sea, no tenemos viga acá y también podemos observar que no hay vigas interiores, ¿ya? Luego nos dice también que conocemos en este caso la resistencia a la compresión del concreto, que en este caso es 4 KSI, o lo que es lo mismo, 4 kilolibras por pulgada cuadrada, o también 4000 libras por pulgada cuadrada. De cualquiera de las dos maneras se entiende, ¿verdad? Y lo que es la resistencia a la fluencia del acero, en este caso es 60 KSI o 60 kilolibras por pulgada cuadrada, o lo que es lo mismo, 60.000 libras por pulgada cuadrada. Entonces vamos a dar solución a este problema, ¿verdad? Para ello podemos utilizar una tablita que nos da ya el ACI. Como podemos ver por acá, por este lado tenemos losas sin vigas interiores, ¿verdad? Para una losa sin vigas interiores con claro entre sus apoyos y que tienen una relación de su claro largo a su claro corto no mayor que 2. Ya hemos hablado, ¿verdad?, que para que una losa se pueda analizar en dos direcciones, su relación de lado largo al lado corto tiene que ser menor o igual que 2. ¿Ya? Eso lo vamos a comprobar en nuestro problema. Nos dice que el espesor mínimo puede tomarse de la tabla 16.1. de este capítulo, o sea, del capítulo del libro Jack McCormack de la octava edición, que también podemos encontrar en la tabla 9.5C del código ACI, ¿verdad? Sin embargo, nos dice que los valores seleccionados de la tabla no deben ser menores que los siguientes valores según el ACI en su sección 9.5.3.2. Como primer punto, nos dice que las losas sin ábaco en tablero, ¿verdad?, tiene que ser 5 pulgadas como mínimo, y que los espesores de losas con ábaco fuera de los tableros, en este caso tenemos 4 pulgadas, ¿ya? Entonces, ¿pero qué es lo que es ábaco? Si nosotros nos fijamos aquí, tenemos los espesores mínimos de losas sin vigas interiores y nos dan dos condiciones, sin ábaco y con ábaco. ¿Cuándo una losa tiene ábaco y cuándo no? Pues podemos verlo acá, ¿verdad? En este caso les voy a presentar lo que tenemos acá como tipo de losa. Esta losa o esta placa que vemos por acá no tiene vigas, ni internas ni perimetrales, ¿verdad? Por lo tanto es una placa, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir de ella? Que vemos que no tenemos ningún ensanchamiento en la losa, en la unión de la columna y la losa, ¿verdad? No hay ensanchamiento ni por parte de la losa ni por parte de la columna. Por lo tanto, simplemente está apoyada sobre la columna, no hay ábaco. ¿Cuándo hay ábaco? En este caso, por ejemplo, este caso que vemos por aquí, tenemos ábaco, que es simplemente un ensanchamiento de la losa, ¿verdad?, en la unión donde está la columna, ¿ya? Y cuando el ensanchamiento es en la columna, como podemos ver por acá, entonces le llamamos capitel. Esto es ábaco y esta parte de acá es capitel. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, en esta otra figura que tenemos capiteles y tenemos ábaco. Aquí simplemente tenemos ábaco y acá no tenemos ábaco y tampoco tenemos lo que son capiteles, ¿ya? Entonces, cuando nos hablan de ábaco, es este ensanchamiento que tenemos por acá. ¿Para qué nos sirve? Para transmitir de manera correcta, ¿verdad?, el cortante hacia la columna, ¿ya? Y desde luego que al tener nosotros esta contribución de la losa, pues el espesor de la losa en total se nos reduce. Es lo que vamos a ver en los cálculos a continuación. Entonces, para ver esos cálculos, tenemos que referenciarnos a esta tablita, ¿verdad? Lo cual está en referencia a lo que son la resistencia de los aceros, ¿ya? El esfuerzo de la fluencia, podemos ver acá, del acero, tenemos para 40.000, 60.000 y 75.000, ¿verdad? Los valores que estén entre ellos también pueden ser interpolados, ¿ya? Entonces, tenemos acá que para tableros exteriores, cuando no tenemos ábaco en la losa,
dice que sin vigas de borne, ¿verdad? De borde, que en nuestro caso vamos a tener, si la resistencia es de 40.000, tendríamos la longitud nominal entre 33. Si es de 60, la longitud nominal entre 30. Y si es de 75 KSI, la longitud nominal entre 28. Y cuando tenemos vigas de borde, pues tendríamos LN sobre 36, longitud nominal sobre 36. Si fuera de 40 KSI, la resistencia del acero. Si fuera de 60, sería la longitud nominal entre 33. Y si fuera la resistencia del acero a 75 KSI, tendríamos entonces la longitud nominal entre 31. Y para los tableros interiores, cuando no tenemos ábaco en la losa, tendríamos para la resistencia de 40, LN sobre 36, o sea, la longitud nominal entre 36. Para 60, la longitud nominal sobre 33. Y para 70 KSI, longitud nominal entre 31. Cuando la losa tiene ábaco, que es este caso de acá, entonces para tableros exteriores, sin vigas de borde, tenemos longitud nominal entre 36 y con vigas de borde, longitud nominal entre 40. Esto para la resistencia de 40.000, ¿verdad? Y para tableros interiores, cuando tenemos ábaco en la losa, sería la longitud nominal entre 40. Y así de esa igual manera, ¿verdad? Nos fijamos nada más en la resistencia a la afluencia del acero y podemos calcular acá nuestro espesor mínimo de losa. Según estas ecuaciones, ¿verdad? Estas formulitas que nos dan en esta tabla el código ACI. Procedemos entonces, para ello, ¿verdad? Vamos a colocar acá nuestros datos. Vamos a trabajar con un programita, ¿verdad? Que se llama MATCAD. Aquí vemos su nombre. Este programa MATCAD, pues, es muy importante, ¿verdad? Para realizar nuestros trabajos de ingeniería, tanto estudiantiles, para las personas que estudian lo que es la carrera de ingeniería civil, así como también para las personas que nos desempeñamos profesionalmente. Es una herramienta súper útil. Y una de las grandes ventajas que tiene este programa es de que no tenemos que estar convirtiendo unidades. Simplemente él lo hace por nosotros, lo cual nos ahorra tiempo y nos quita complejidad en los problemas, ¿verdad? Nos hace los problemas más simples, más sencillos. Entonces vamos a aprender a utilizar este programa. A medida que vayamos realizando problemas, pues voy a ir trabajando en la manera posible con este programa para que ustedes se vayan familiarizando con él. Entonces vamos a insertar lo que es un dato primeramente, ¿verdad? Nos venimos por acá, insertamos un cuadro. Vamos a colocarnos por aquí y aquí insertamos un cuadro de texto y aquí le colocamos datos. En los datos vamos a tener lo siguiente, veamos. Vamos a tener primeramente, ¿verdad?, lo que es la resistencia a la compresión del concreto y la resistencia de la afluencia del acero, en este caso 60 KSI. Entonces vamos a colocar por acá F'. Podemos usar acá un subíndice y le colocamos C. Para dar igual en MATCAD damos dos puntos, ¿verdad? La tecla de dos puntos y nos sale esto de acá. No es con el igual convencional, sino con dos puntos. Entonces damos ahí dos puntos y nos aparece, como ven ustedes en la imagen, y aquí colocamos 3 KSI. Si ustedes se fijan, los KSI aparecen azul, lo cual ya MATCAD me está identificando que esta es unidad de medida. ¿Ya? Es 4 KSI, perdón. Acá, 4. Vamos a colocar 4. Si yo quisiera conocer esa resistencia en megapascal, por ejemplo, entonces le pongo acá F'C, le doy igual, ahí me aparece en pascal. Si yo lo quisiera en megapascal, simplemente le antepongo la M y ahí me da en megapascal y no tengo necesidad de estar convirtiendo, ya el programa lo hace por mí. ¿Estamos de acuerdo? Eso es una de las grandes ventajas que tiene este programa. Vamos a colocar por acá FY, que es la resistencia a la afluencia del acero, dos puntos, y aquí colocamos 60 KSI. Ahí está. Ustedes se fijan que la unidad me la pone en azul, ¿verdad? Luego vamos a tener también, ¿verdad?, lo que sería el lado largo. Coloquemos acá el lado largo. En este caso el lado largo sabemos que es 32 pies,
colocamos acá 32 pies, ¿verdad? Ahí tenemos. Y el lado corto, vamos a decir que es, en este caso nos fijamos que es 28 pies. ¿Ya? De aquí podemos sacar la relación del lado largo al lado corto para ver si se trata de una placa en dos direcciones o en una dirección. Entonces damos N, vamos a llamar la relación, ¿verdad?, del lado largo entre el lado corto. Entonces ponemos acá lado largo entre el lado corto. Nos colocamos por aquí y le damos igual. Y nos fijamos que nos da 1.143, lo cual es menor, ¿verdad?, que 2. Por lo tanto, es una losa o una placa en dos direcciones. ¿Ya? Podemos ponerle acá placa en dos direcciones. Se analiza como en dos direcciones y no en una. Si esto me hubiera dado mayor que 2, entonces sería una placa en una dirección, ¿verdad? O una losa en una dirección. Okay. Entonces ya tenemos eso. Ahora vamos a determinar lo que son las longitudes nominales. Porque recordemos que la tabla trabaja con longitud nominal. Si nos fijamos por acá, LN, ¿verdad? Entonces, para encontrar la longitud nominal, vamos a tener una longitud nominal en la parte externa, ¿verdad?, o en el tablero exterior, y una longitud nominal en el tablero interior. ¿Por qué? Porque aquí nosotros nos fijamos que las columnas exteriores son diferentes a las columnas interiores. Las columnas interiores son de 24 pulgadas por 24 pulgadas y las exteriores son de 18 por 18. Ahora vamos a trabajar con el lado más largo, ¿ya?, de la losa, porque recordemos que este sería el más crítico, o de la placa, ¿no?, la placa plana. Entonces vamos a decir que podemos colocar por acá tablero 1, ¿verdad?, que sería exterior. Vamos a escribir tablero 1, en este caso es exterior. Podemos alargar esto para que alcancen las letras. Y vamos a tener lo siguiente. Vamos a decir longitud nominal igual a... ¿Quién sería la longitud nominal para la parte externa? Pues sería el lado largo, ¿verdad?, que son los 32 pies. Ya sabemos que vamos a trabajar con el lado largo. Menos, en este caso, tendríamos el ancho de la columna, que en este caso es 18 pulgadas. Vamos a ver una de las ventajas que tiene MATCAD. Si ustedes se fijan, yo coloqué aquí 18 pulgadas, ¿verdad? Y LL está en pie. Aquí me está dando una respuesta en metro, pero no la necesito en metro, la necesitaría en pulgadas. Simplemente escribo IN. O podemos ponerla también en FT, que sería pie, ¿verdad? Cualquiera de las dos unidades. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Si nosotros nos fijamos, la longitud del lado largo, ¿verdad?, está en pie, y el ancho de la columna lo estoy poniendo en pulgadas. Pero si ustedes se fijan, a lo interno del programa, estas 18 pulgadas me las está calculando ya en pie, ya me las está convirtiendo. Si yo lo hiciera de manera manual, pues tendría que haber puesto 32 menos 18 entre 12. Y es una de las ventajas que ya tiene MATCAD, que no necesito estar haciendo estas conversiones. Ahí está 30.5 y él ya me lo convirtió a lo interno, ¿verdad? Esa es la ventaja que tiene MATCAD. Entonces, tenemos la longitud nominal, ¿verdad? De aquí vamos a ver para este tablero 1, que es el tablero exterior, este que vemos por acá, ¿ya? Entonces, podemos ver, ¿verdad?, que su H mínimo va a ser, según la tabla que me da el ACI, que si es sin ábaco, como es un tablero exterior, y la resistencia del acero es de 60, pues entonces voy a tener LN entre 30, ¿ya? Porque en este caso estoy sin vigas de borde. Entonces sería LN entre 30. Y si la losa tuviera ábaco, sería LN entre 33, ¿verdad? Sin vigas de borde. Entonces vamos a poner 30 y 33. Entonces vamos a colocar por acá H mínimo. Vamos a poner el subíndice.
h mínimo igual a sería ln entre 30. Vamos a darle igual. Si ustedes se fijan, me da en metro. Como estoy trabajando en el sistema inglés, voy a ponerle pulgada. Y ahí ya tendría 12.2 pulgadas, ¿verdad? En este caso, vamos a colocar, vamos a poner un texto acá, que la losa no tiene ábaco, ¿verdad? O sea, sin ábaco. Como el problema no me está diciendo si la losa tiene ábaco o no, entonces lo voy a hacer de las dos maneras. Esta sería sin ábaco. Vamos a copiar esto. Control C. Pegamos con Control B. O bien con el clic derecho, pues ustedes le dan copiar, ¿verdad? Ya saben ustedes cómo hacer eso. Aquí le ponemos nosotros 33. Si ustedes se fijan, se reduce, ¿verdad? Aquí le vamos a poner con ábaco. Si nos fijamos, se reduce lo que es el espesor de la losa. De 12.2 pasó a 11.09. Era lo que hablábamos, pues, porque el cortante se tiene una área, ¿verdad?, donde puede transmitir, la losa tiene un área donde puede transmitir el cortante de mejor manera y no necesita espesor en toda la losa, sino simplemente donde se conecta con la columna, ¿ya? Entonces ahí nos baja el espesor. Por eso es que dice que acá, ¿verdad?, sería ln sobre 30 y ln sobre 33, ¿ya? Para una resistencia, en este caso de 60 KSI, como vemos por acá, que eso me lo dio el problema, ¿verdad? Por este lado. Ahora vamos con el tablero interno. En este caso vamos a poner tablero 3, ¿verdad?, que es el interno. Vamos a copiar esto, pegamos, y aquí vamos a poner tablero 3, que es interior. Entonces, para el tablero 3, vemos acá que las columnas son de 24, ya no serían de 18. La longitud nominal es la misma, ¿verdad? Perdón, la longitud nominal de la parte exterior ya sabíamos que era 32 menos 18. Ahora la longitud nominal de la parte interna va a ser los mismos 32 que tenemos acá, pero le vamos a restar los 24 pulgadas de la columna, ¿ya? Entonces tendríamos acá, en lugar de 18, vamos a colocar 24. Y ahí tendríamos la longitud nominal ahora de 30, ¿verdad? Porque 24 son 2 pies. Y como tenemos 32 en el lado largo, 32 menos 2 nos da 30. Ahora vamos a fijarnos en la tablita. Me dice que para el tablero interior, sin ábaco, voy a tener ln entre 33. Y con ábaco voy a tener ln sobre 36. Acá donde dice tablero interior me voy a fijar, ¿verdad? Entonces el factor sería 33 y 36 en el denominador. Entonces aquí vamos a colocar 33 y aquí vamos a colocar 36. Si nos fijamos, él baja siempre, ¿verdad? Cuando tenemos ábaco en la losa, pasó de 10.90 a 10 pulgadas, ¿ya? Y ahí tenemos entonces resuelto el problema. Ya sabemos, ¿verdad?, que estas son las alturas, los espesores mínimos de esta placa plana. Al momento del diseño, nosotros tenemos que considerar, ¿verdad?, lo que es la fuerza externa actuante, ¿ya? De lo cual vamos a conocer nosotros un momento flector y vamos a conocer también una fuerza cortante. En este caso, estos espesores mínimos que me está recomendando la CI, simplemente están basados en lo que son los largos, ¿verdad?, de la losa, largo y ancho, y lo que es, en este caso, pues la condición, ¿verdad? Si tiene ábaco, si no tiene ábaco, si tiene vigas interiores o no tiene, y si tiene vigas de borde o no, simplemente en su geometría, ¿ya? Y lo que es la resistencia, pues, del acero, ¿verdad? Entonces, espero que esto les sirva, ¿verdad?, para poder determinar o prediseñar, ¿verdad?, lo que es predimensionar lo que es esta placa plana. Una vez que nosotros realicemos el diseño, que eso lo vamos a hacer más adelante, el diseño ya considerando las cargas, pues si los espesores me dan mayor a esto que me está sugiriendo el ACI, pues me quedo con esos mayores, pero si me dan menor, lo recomendable es quedarse con estos espesores que me está dando acá, ¿verdad?, según la condición que se nos presente. Esperando que esto sea de útil para ustedes, ¿verdad?, de utilidad. Lo estudien, vean este programita, entren a fondos, que es muy importante este programa.
Sirve bastante para programar también, ¿verdad? Es una herramienta súper potente y le va a servir tanto para su carrera, ¿verdad?, de ingeniería, así como también cuando ustedes ya egresen, pues, de la carrera y estén ejerciendo. Agradeciendo su atención, en espera que tengan éxito en todo lo que emprendan. Hasta la próxima y muchas gracias.